¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Gracias por estar esta mañana. Para mí, Edith Febles, siempre es un honor acompañarles. Gracias a la gente que está a través de Teleradio América 45 o 12, dependiendo su señal de cable, y a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Gracias a los que entran todos los días al canal. Ahí está. Gracias, señor director. En el recuadro superior derecho rojo, ahí ustedes se suscriben. Vamos aumentando. Estamos llegando casi a los 100,000. A ver si para febrero ya completamos los 100,000 suscritos a este programa. Gracias a tantísima gente que nos ha ayudado a ir cada día haciendo historia aquí y por supuesto al equipo que es parte de este proyecto. Agradecemos muchísimo la oportunidad de servirles y de darle información de utilidad. Debo decir que esta mañana, un poquito antes de llegar acá, el presidente de la República ha hablado del confinamiento. Dice que hay sectores que están pidiendo confinamiento, pero que esto es nada más y menos que imposible. El presidente ha dicho que no iremos a confinamiento. También ha dicho que en la mayoría de los países hay poquísimas restricciones y que las escuelas en esos países funcionan. Y bueno, ciertamente yo veía hace dos días al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que hablaba de la necesidad de volver a la escuela. Hay un debate con eso, hay un debate con el tema escolar, en el sentido de que las escuelas podrían constituir espacios más seguros para los niños que en algunos barrios donde están en la calle o están hacinados. O sea, hay que valorar eso. Lo que sí es que nosotros pasamos de 0 a 100. O sea, no sabemos tomar esas medidas intermedias. Desde 0, libre todo el mundo, los estadios llenos con la gente sin mascarilla, con mascarilla, como sea, los religiosos con sus encuentros, que no importa, se junten todos, las fiestas y los conciertos, vamos a darle, los teteos en las calles, no hay problema. Entonces, ¿tenemos que pasar de eso al confinamiento? No, hay cosas intermedias. No hay que ir al confinamiento. Yo creo que, tal como dice el presidente de la República, el confinamiento, dada digamos, el tipo de enfermedad que tenemos ahora y de cómo se está manifestando el COVID, es manejable. Lo que no será manejable para el ausentismo laboral y no será manejable para el personal sanitario es que aquí se siga en rumba abierta, fiesta y baile. O sea, eso no es posible a este nivel. En este nivel, las personas, las familias tienen que tomar decisiones. Hoy hablaba con una infectóloga, Rita Rojas, de la Sociedad Dominicana de Infectología. Y ella decía, hasta para subirte en un carro, te subes en un taxi, abres un poquito detrás para que tenga circulación de aire, vamos a evitar contagiarnos todos al mismo tiempo. Te dieron una prueba positiva a COVID-19 y tú te sientes bien. Oye, no joda la vida de los otros, que hay familia, hay personas mayores que se pueden infectar por el COVID, que a ti no te hace nada, pero que a ellos le hace. Entonces, por consideración, por respeto, por ser ciudadano, que nadie tenga que decirte, tú te recoges, ese recogimiento es necesario, ese nivel de responsabilidad. Las empresas tomar medidas, del mismo modo que si abrimos las escuelas, decía ella, por ejemplo, las escuelas, dar el recreo por curso, no soltar a todos los muchachos, el recreo por curso, tener normas de limpieza, de higiene, de distancia, del número de estudiantes que vas a tener en las aulas. Tener días específicos que tú dices, bueno, yo en el día de hoy tengo el curso tercero A, cuarto A, quinto A. Digo por una cosa, no sé si hoy se sigue usando eso del A y el B del curso, pero antes era así. Entonces usted califica, usted tiene grupos específicos de estudiantes. Porque de verdad que aquí pasa mucho trabajo con la educación a distancia. Yo creo que se fue por la cañería una cantidad de dinero increíble. Y favorece que las escuelas recuperen la capacidad de docencia, pero que lo hagan de un modo organizado. Ahora, yo conozco universidades, por ejemplo, donde hay departamentos enteros de gente contagiada. O sea, hay dificultades. Y ayer ustedes escuchaban aquí que tenemos ese material ahí al presidente del Colegio Médico Dominicano, que decía Senencaba, miren, los hospitales públicos tenemos hasta el 40% de personal menos. Por eso también hay que decirle a la gente, sean considerados con el personal sanitario, están cansados. La gente, a mí me parece muy lícito, yo siempre he dicho que el tema de darle información, por ejemplo, sobre sus pacientes enfermos, aquí es algo que no se respeta mucho. La gente merece saber cómo está su paciente. Pero ahora,
pongan una hora en los hospitales, puede ser un secretario o una secretaria, y dice, a ver, aquí hay 30 pacientes, la familia de Tucuntán, la familia de Tucuntán, la familia, y le dice, mira, tu paciente tiene 24 horas ingresado, está muy bien, tiene fiebre, pero no tiene mayores complicaciones, está respirando perfectamente, y esta es su situación. Y al otro, mira, tu paciente está entubado, sus esperanzas son altas, no obstante, te decimos que tenga confianza, y mañana te decimos otra vez, no puede vivir el día entero dándole acceso o permitiendo, o usted rondando por los hospitales, eso está claro. Pero sí que tengan información. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de esa realidad. Entonces, bueno, a mí me parece excelente, cero confinamiento, pero medidas. Por ejemplo, recomendaciones específicas y que se hagan cumplir. Que se hagan cumplir, recomendaciones específicas y que se hagan cumplir. Y no podemos seguir disfrutando. Muy linda la pelota, me encanta, pero ver esas aglomeraciones de gente, eso es prometedor de problemas. Nosotros ahora tenemos una incidencia alta de positividad. Esa positividad que estamos registrando hasta hace unos días, hasta ahora, es la positividad de la cena del 24 de diciembre. O sea, 24 de diciembre, 25, 26, todas esas fiestas es ahora, eso manifiesta 4 o 5 días después. La del 31 comienza, le toca hoy, a partir de hoy, la del 31 de diciembre. La gente que se no junta y que había algunos con contagios, se reunieron en grupos, le toca hoy. La de las reuniones masivas de esa gente que, ajá, que había que reunirse, le toca a partir de mañana pasado. Esas consecuencias, ¿usted dónde la ve? La ve en las filas de pruebas PCR. Usted se va al entorno de salud pública, del Partido Reformista, del Hospital Perpetuo Socorro, de todos los centros y también en Santiago, de todos los centros donde se recibe gente para hacerles pruebas. Y ustedes van a ver filas kilométricas. Esa gente está pasando trabajo, van con sus hijos, van ancianos, van mujeres embarazadas. Eso es difícil. La verdad, entonces mucha gente también de, digamos que de clase media, trabajadores, empleados que dicen, bueno, pueden disponer de 3,000 pesos, 4,000, que los requiere, pero dice, cónchale, para yo hacer esa larga fila, me voy a hacer fila a un laboratorio privado, que también tienen fila, déjenme decirles. En los laboratorios privados tienen fila hasta de noche. En horas de la mañana, tempranito, cuando usted llega, ya hay una fila que da la cuadra, para hacerla pagando. Pagando en este momento, usted va a un laboratorio privado, no es de que yo pago mi dinero y usted va ahí, vende. No, hay dificultades porque hay mucha gente. En varios puntos en Santiago se agotaron las pruebas, aquí también. El gobierno ha anunciado nuevos locales para hacer pruebas. Yo creo que el gobierno tiene que tomar decisiones en varios aspectos, porque hasta ahora, lo que decía Selena ayer de las pruebas, el problema es que la seguridad social de este país no honra el pago de ninguna prueba. Si el gobierno dice que para usted acceder a una prueba PCR pagada por la Seguridad Social, usted tiene que hacerse una de antígenos y pagar 2,800, 3,000 pesos por la de antígenos, díganme ustedes. Usted tiene que hacer la de antígenos y después entonces acceder a la PCR. Eso es una barbaridad. Pero mucha gente va ahí, lo que hace es que la paga. Entonces la Seguridad Social no está aportando un peso, no se paga. Que de hecho se la pagaba el Estado. Eso fue después que se declararon las pruebas gratuitas. Entonces, ¿qué pruebas se están utilizando? La de antígenos. Hoy nos decía la doctora Rojas, de infectóloga, que las pruebas de antígenos tienen un nivel de falla, pero que está muy acertado en determinar el COVID-19 con la variante Omicron. Y se está usando en muchos países. Entonces, yo quería presentarle al señor director, tiene un cuadro que yo le mandé, del costo de la prueba de antígenos en los países de la Unión Europea. O en varios países europeos, porque no están todos los países, evidentemente. Esto es de La Vanguardia, del periódico La Vanguardia de España, que lo he tomado. País, Alemania, un paquete de 5 tests cuesta 25 euros. Quiere decir que cada uno de antígenos, prueba de antígenos en Alemania, te cuesta 5 euros. Multiplique 5 por 67. Óiganme eso. 5 por 67 es el costo que tiene una prueba PCR en Alemania. Aquí cuesta muchísimas veces más. O sea, ¿cómo es posible que nosotros tengamos pruebas que cuesten casi 3,000 pesos cuando usted con poco más de 600 pesos usted la tiene en Alemania? Usted tiene ahí pruebas, Alemania, un paquete de 5 por 25, en Bélgica, entre 5 y 10 euros, 10 el máximo, por los 67 que está el euro.
Entonces, 670 pesos. Vamos a seguir con el cuadro, señor director, para que veamos los demás países. Mire, Bulgaria, entre 10 y 20 euros. Bueno, cuesta un poco más cara, pero no pasa de 1000 pesos. O sea, Países Bajos, alrededor de 10 euros. Italia, alrededor de 8 euros. Francia, alrededor de 5 euros. Portugal, entre 5 y 10 euros. Ese es el costo que tiene. Entonces, hay una información del periódico, no, del canal de Radio Televisión Española, que dice que los españoles se quejan del costo, que dice que cuesta entre 4 y 10 euros. Imagínense nosotros, entre 4 y 10 euros, 10 euros por 67, 630 pesos, una prueba de antígenos aquí casi 3000 pesos. Y no es que le pierden, y lo venden en las farmacias. Entonces yo, por ejemplo, me voy a México, porque usted dice, bueno, están comparando el país con España, con Europa. No, vamos con México. En México 930 pesos es el equivalente. En la farmacia usted va. Vi que la Cruz Roja Mexicana en sus locales aplica la prueba de antígenos porque no tiene que hacer el hisopado. En México los aeropuertos tienen, en los locales de salida tienen pruebas de antígenos. En España se analizó y en el mes de noviembre se permitió que las farmacias vendan las pruebas de antígenos, eso baja los costos y dinamiza para que la gente sepa, el que tiene COVID no tiene COVID, o sea, todo el mundo puede saberlo. Entonces, a mí me parece que además de los puestos, de ampliar los puestos de vacunación, de pruebas en República Dominicana, deberían democratizar las pruebas de antígenos, permitir que la farmacia lo venda. O sea, si una farmacia vende pruebas de antígenos, por ejemplo, que se vende sin... Miren ustedes cuánto le cuesta a Francia el paquete. Eso es una cosa increíble. Entonces, si tienes pruebas de antígenos, por ejemplo, los empresarios, este canal dice, bueno, nosotros muchachos vamos a aplicar pruebas de antígenos que le cueste 5 euros, o que le cueste el equivalente, o que le cueste menos de 1000 pesos. Pero el precio que está prohibitivo y que solo en el laboratorio es un negocio. Entonces, es necesario, yo quisiera abogar y pienso que todos nosotros, por los medios que se pueda, aboguemos por el acceso a pruebas, porque se van a necesitar muchas pruebas. Las filas que estamos viendo se van a duplicar porque esa gente sigue contagiando y porque hay gente que ha seguido enfermando y porque todavía vamos a recibir, digamos, el vendaval de gente que viene de la cena del 31, de los encuentros, de las de todo eso que se hizo acá, que se ha hecho. Entonces no hay que hacer confinamiento, pero debería por lo menos limitarse esos encuentros, poner normas claras y que se verifique las autoridades, tener control y decir, en un restaurante, por ejemplo, bueno, pues las capacidades están dadas, hay que cumplirlas y hacerlas cumplir. En los supermercados, tener que cumplir. En las empresas, exhortarles, porque podemos convivir con eso. Es una realidad con la que vamos a vivir, pero se puede cuidar a los demás. O sea, se trata de cuidarnos, tener los precios, por ejemplo, el alcohol, la verificación del tipo de alcohol que se está vendiendo en el mercado. Aquí se vendió hasta gel del pelo, del cabello. Le echaban un chin de alcohol y lo vendían. Aquí lo dijo el doctor farmacéutico, clínico, que nosotros entrevistamos y que suele ser un colaborador de este programa. Aquí se falsificaron alcoholes, la calidad, la gente compraba alcohol pensando que compraba una cosa y era otra. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mercado y el insumo de tratamientos y de medidas preventivas para la gente, eso es lo que hay que tener. Vamos a ver, por ejemplo, este video que lo tenía Vanguardia, el periódico Vanguardia de España, sobre cómo se aplica la prueba de antígenos en farmacias españolas. Yo le voy a dejar con este video, señor director, voy a ir a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de los carabineros de Chile. ¿Quiénes son esta gente que vienen a asesorar a la policía de República Dominicana? Hola, buenas tardes. Mira, venía porque soy monitora y para hacerme la prueba del test del antígeno. Vale. Sí, tengo un mensaje. Los farmacéuticos hacemos un curso de formación para poder realizar esta actividad. Y antes de tomar la muestra siempre tenemos que asegurar que el sitio está bien limpio, que está cerrado, que está preparado. Nosotros nos ponemos una bata de un solo uso, unos guantes, una pantalla, y después de que el paciente haya salido
sobre todo si es positivo, se deja por lo menos 15 minutos ventilando el espacio antes de que pueda entrar un usuario nuevo y se desinfecta. ¿Has tenido síntomas de COVID? No. ¿Una tos, fiebre? No. ¿No? ¿Has estado en contacto con un positivo? No, tampoco. No. Vamos a hacer el test, hacer la muestra. Bueno, las farmacias ha sido voluntario quien ha querido apuntarse y además tenemos que tener un curso de formación y un espacio habilitado para poder hacer el test. Le ayudamos porque la muestra la coge el mismo usuario, entonces nosotros la procesamos y vemos el resultado. Mira, con este hisopo coges la muestra, haces 2 centímetros de profundidad, 5 vueltas en una fosa nasal y 5 vueltas en la otra. No. Muy bien. ¿Un poco más dentro? Sí, sí, más. La toma de muestra la hace el usuario y nosotros le podemos indicar, ayudarle, pero lo hace él. Y cuando ha terminado de coger la muestra nos la pasa y entonces es cuando procesamos, ponemos la solución y lo pasamos al dispositivo de test para ver el resultado. Se trata de coger a personas asintomáticas para detectar posibles positivos y así cortar las cadenas de infección.